Imagínate, acá todo el mundo habla de esta situación y tratan de obtener respuestas. Lo primero que hay que decir, Nico, es el intendente está enfermo de coronavirus. ¿Producto de la vacuna? La respuesta es no, claramente no. Él recibió la primera dosis, recibió la segunda dosis y paralelamente durante esos días se contagió de coronavirus y no había elaborado los anticuerpos necesarios. Claro. Esto es así. También lo decía el doctor Nelson Castro. Estas vacunas no son 100% eficaces, pueden llegar a fallar. Esta es la realidad, ¿no? Lo cierto es que, claro, esto genera preguntas en la gente. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Qué hago? Te doy rápidamente los números de Varadero, que Varadero fue junto a San Pedro durante varios meses una zona blanca. No había casos y de pronto empezaron a llegar, como en buena parte de la Argentina. 1.546 casos desde que arrancó, 90 casos activos, lamentablemente 45 personas han muerto. Y desde que llegó la vacuna, se han vacunado 450 personas, funcionarios públicos, toda la plana mayor de la municipalidad de aquí. ¿Toda de la plana Varadero, mayor de la municipalidad? Y el personal de salud. Todos los funcionarios de la municipalidad se vacunaron y el personal de salud de primera línea, ¿no? De primera línea de batalla contra el coronavirus. La segunda dosis fue aplicada prácticamente a la mitad, un poquito más de la mitad, y están, porque no todos se vacunaron en el mismo momento, ¿no? Hay que esperar 21 días entre una dosis y la otra y están en ese proceso. Hoy estuvimos caminando, Nicola, las calles de la ciudad para ver qué decía la gente, ¿no? Y también hablamos con las autoridades sanitarias que, entre otros puntos, explican esto que vos señalás, que yo lo pregunté, ¿no? ¿Todos los funcionarios? ¿Por qué todos los funcionarios se vacunan y la vacuna no llega a la gente? Bueno, todas estas respuestas están en esta recorrida que hicimos por aquí, por Varadero. Estamos llegando a Varadero, más o menos a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Un pueblo conmovido por lo que le ha pasado al intendente. Se aplicó las dos dosis de la vacuna rusa y se contagió. Está en buen estado de salud, pero la situación es preocupante. ¿Cómo lo toma su gente, sus vecinos? Es lo que venimos a averiguar. ¿Viste que el intendente se vacunó dos veces y igual se contagió? Sí, eso es lo raro, lo que me suena medio raro. Creo que se vacunó, se dio las dos vacunas, pero tiene un lapso de tiempo para que haga efecto. Bueno, esperemos lo mejor para él. A todos nos sorprende, porque viste que esto es un enemigo invisible. Es el enemigo invisible que tenemos, viste. No sabemos dónde anda, viste. Que la verdad que si es una persona que nos representa a todos y se vacunó, que fue uno de los tantos primeros que se vacunó y ahora se contagió, es como para ponerse en duda. Anoche recibimos la noticia que tanto el intendente de la ciudad, junto con su esposa, contrajeron la enfermedad. Dicen, mirá, el intendente se vacunó dos veces, igual se contagió, pero como vos bien decías, hay un periodo, ¿no? Exactamente, hay un periodo que para que haga efecto la vacuna, supuestamente, pero sin lugar a duda hay que vacunarse. Esos antivacunas, ¿quién te garantiza? ¿Qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Te vas a vacunar? ¿No te vas a vacunar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sé yo? Yo soy persona de riesgo, pues soy hipertenso, tengo un poco de diabetes también, viste, ya tengo 61 años, viste, y veré, no sé, qué sé yo. Hasta ahora trato de cuidarme lo mejor posible. Ni hablar que me voy a vacunar. Cuando tengo 58 años, cuando sea posible, me anoto y voy a estar en la lista de espera. No entiendo a esa gente que no acepta vacunarse, no, la verdad que no entiendo. Yo recién ahora entré a los 60 y después de los 60, así que no sé, lo estoy evaluando eso, de ponérmela o no ponérmela. ¿No estás segura? No estoy segura todavía. A mí personalmente me dan dudas el tema de la vacunación. Pero bueno, yo tengo mucha familia, en este momento tengo una mamá que está con COVID y tengo un hermano que falleció la semana pasada con COVID. Te pega muy de cerca el tema, muy de cerca. Me da muchas dudas y me da mucho miedo. Mi hijo me dijo, yo cuando salga y quien nos pueda vacunar, me vacuno. Mi hija me dijo que no sabía y yo estoy en la duda. Si bien recibieron las dos dosis de vacunación, está muy claro de que hay que esperar un periodo prudencial para adquirir la cantidad de anticuerpos necesarios para uno adquirir una inmunidad que supere el 90% de los casos. ¿Usted se vacunó también y otros funcionarios también? Sí, casualmente nos hemos vacunado todos los funcionarios.
junto con el intendente, yo me vacuné ese día, las primeras 24 horas también tuve síntomas con respecto a la segunda dosis, pero fueron solamente 24 horas y después de las 24 horas me recuperé y no estaba bien. Producto, digamos, de como efectos indeseables que produce cualquier vacuna. ¿Qué le contesta a aquellos que critican que sean los funcionarios de los distintos municipios los que se estén vacunando y no los habitantes de la localidad? Es una forma de dar el ejemplo, o sea, dar el ejemplo y estar dentro de la primera línea. Acá nos vacunamos los funcionarios de salud, el intendente y después toda la primera línea que correspondió a lo que es los trabajadores de terapia intensiva como primera medida. Y después las personas de salud que están muy expuestos, como sea médico de guardia, el SAME, sala general, y así poco a poco fuimos vacunando prácticamente a todo el personal de salud de la ciudad.